Hola amigos de Tiempo de Básquet, bienvenidos al programa 117, donde intentaremos dar un poquito de luz, ¿no?, sobre el futuro de Mitchell, y vamos a ver las últimas noticias de Durant e Irving, que eso creo que son lo más importante. Y para eso tenemos con nosotros a Jacobo León. ¿Qué tal? Buenas chicos, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo por aquí charlar un ratito. Sí, con la actualidad de Salt Lake City, la verdad es que en primera plana la actualidad. Muy bien, muy bien. Y Ángel, que vuelve después de las vacaciones. ¿Qué tal, Ángel? Bien, estaba de parranda, sí, ya me toca. Ya te toca, ¿no? Bueno, ¿cómo, desde la distancia de que has estado unos días de vacaciones, cómo ves lo de los Jazz? Lo de los Jazz, pues muy sorprendido de todo lo que están haciendo. A ver, por un lado, yo creo que todos sabíamos que era un proyecto que ya había llegado a su límite. Ahora bien, ¿qué quieres? ¿Estar siempre entrando en playoff o apostar por intentar a crecer? Entonces, yo hubiera hecho una reconstrucción de mover a uno de los dos y hubiera intentado seguir algún año más. Pero esto de que tiene pinta de que echa el cierre y va a vender todo lo que puedan, ya tanto no lo hubiera hecho. Tú, tus primeras impresiones, Jacobo, como antes de empezar ya a meternos más en harina, ¿cómo estás viendo el veranito de los Jazz? La verdad es que es una lástima, ¿no? El tema de cómo se ha desbaratado todo cuando hace apenas eso, la temporada pasada, la 2020-2021, pues el equipo llegó a jugar tan bien, con tan altas aspiraciones. Después hubo la eliminación en Clipper y al final, bueno, las movidas en el vestuario iban más allá, al parecer, que la simple mala relación entre Rudy Gobert y Donovan Mitchell. Y la verdad es que es una lástima que al final un equipo que aspiraba a un mínimo de finales de conferencia haya terminado así, con el equipo aparentemente desmantelado por completo. Y ahora a ver qué hacen Danny Ainge y Willie Hardy como entrenador, ¿no? La verdad es que por una parte decepción, porque nunca pudimos ver el techo real de este equipo por una razón u otra. Pero viendo las cositas que se han visto, ¿no?, por parte de gerencia y las ideas que quiere transmitir Hardy, pues dentro de esa decepción, pues es verdad que hay un poquito de optimismo, porque creo que por lo menos las cosas de cara al nuevo proyecto se están haciendo bien. Además, la temporada pasada hubo momentos que jugaron muy bien, ¿eh? Yo no sé si fue la lesión de Joe Ingles o tal, que ya se cayeron. Y aunque parece que no es un jugador extremadamente importante, al final es más importante de lo que parece. Sí, de hecho hasta enero la temporada fue bien. De hecho los Jazz creo que fueron el último equipo que tuvieron los problemas con el tema de los protocolos COVID y demás, ¿no? De hecho Sí. precisamente fue Joe Ingles el primer jugador en dar positivo, si no me equivoco, y ese mes aciago de enero lo cerró la grave lesión de rodilla de Joe Ingles, el propio Ingles. Así que al final después salió y se cerró un poquito el círculo con él, y justamente hoy salió una información de que tanto Joe Ingles como curiosamente George Niang, que había salido en verano, ¿no?, el verano pasado rumbo a Filadelfia, como que era un poquito el pegamento del equipo, que siempre hubo tiranteses, pero que al final entre uno y otro, pues apaciguó un poquito los ánimos. Y al final salió Niang, Joe Ingles fue traspasado desde su lesión, y yo creo que han sido un cúmulo de cosas que al final venían, ya se le veía mala cara en playoff, ya se le veía mala cara cuando el equipo se dejaba remontar en los últimos cuartos. Y yo creo que no ha querido especular, no ha querido atrasar mucho más lo que aparentemente eso era una reconstrucción, y ya le ha dado el botón rojo. No se ha planteado, vamos a seguir con Gobert, vamos a seguir con Mitchell. Sí que se especuló, se llegó a filtrar que querían construir alrededor de Donovan Mitchell. Yo creo que visto lo visto, al final solo eran filtraciones para que no perdiera valor, y apostado por construir de cero, y a partir de ahora pues ver a dónde lleva todas estas nuevas decisiones. ¿Y tú lo hubieras hecho? Empezar de cero. ¿O Yo hubiera la verdad buscado algo intermedio? es que no, yo siempre fui de los que aposté pues a ver si era posible que intentar de alguna forma pues calmar la relación, ¿no?, entre Rudy Gobert y Donovan Mitchell. Después cierto es que bueno, se filtró que ya no solo era Donovan Mitchell, Rudy Gobert, sino que al parecer Mike Conley se le dijo de ser suplente, de salir del banquillo, no quiso. También Rudy Gobert había problemas con el vestuario. Danuel House Jr., que llegó en mitad de la temporada, tal cual lo definieron, que al parecer no estaba bien de la cabeza. Después Quinn Snyder se negó a seguir a pesar de tener una oferta de renovación en el banquillo, de seguir en el banquillo. Y claro,
el deseo, obviamente, de los aficionados era que ambos siguieran. De hecho, yo creo que la gerencia trató por todos los medios que siguieran ambos y que siguiera Quinn Snyder. Pero visto lo visto y todo lo que se estaba cocinando internamente, yo creo que más allá de probar de intentar revivir a un equipo ya agonizante, dijeron, mira, para perder un año y hacer en 2023 lo que ya podemos hacer en 2022, yo creo que optaron por, mira, quitarse el problema de raíz y dinamizarlo todo. Que hubiera preferido que siguieran, obviamente, pero visto cómo es todo, pues la opción de reconstruir e intentar recopilar rondas y demás me parece, la verdad, que lógico. ¿Queréis que vayamos con la opinión de Julio Stockton, ¿no? Que me la ha pasado por WhatsApp, ¿eh? Venga, y, sí. Y a partir vamos. De ahí, vamos a ver. Hola a todos. Nada, voy a hacer mi opinión sobre lo que está pasando en Utah. El otro día, como sabéis, Mark Stein estuvo hablando con Tony Jones, insider de los Jazz en The Athletic, y comentó algo que me llamó a mí especialmente la atención, y es que hubo muchos jugadores de los Jazz que estuvieron incómodos tras la llegada de Danny Ainge. Como sabéis, el plan inicial era mantener a ambos y a Quinn, porque Ryan Smith le daba mucha importancia al All-Star Game de Salt Lake. Pero algo debió pasar entre medias y toda la deriva actual. Lo que yo creo es que es todo muy raro porque Donovan no dijo nada tras Danny traspasar a Royce y a Rudy Gobert. Es más, pasaron un par de días hasta que filtraron que no sabía qué deriva iba a tomar la franquicia. Y otra cosa que mencionó Tony Jones y que creo que van por ahí los tiros es que Zanis y Ainge consideran que el próximo draft va a ser muy, muy bueno. Y que quieren reconstruir el equipo a partir de los picks. Por eso Danny está insistiendo mucho con las rondas del draft, en el traspaso con Donovan. Y creo que van a ir por ahí los tiros. Que va a intentar conseguir el máximo número de picks para el próximo año y los siguientes. Y a partir de ahí probar con algún jugador joven tipo Beverly, luego el italiano que hemos fichado del Baskonia, Bolmaro, el argentino, Zuwan, que no pudo jugar la Summer League de Salt Lake, pero en Las Vegas lo que jugó no lo hizo mal. Y creo que es eso, le van a dar las llaves a Ince, Zanik y Hardy para ellos hacer el proyecto desde el principio. Creo que van a ir por ahí los tiros y habrá que esperar que Wog dijo ayer o anteayer que él considera que no más tarde de agosto estará hecho el traspaso de Donovan Mitchell a los Knicks, ya que es el único equipo que le puede ofrecer a Danny Ainge picks. Nets y Miami están fuera de la ecuación, porque a Ainge no le interesa jugadores que terminen contrato y que puedan pedir el máximo. Bueno, pues hasta aquí. ¿Qué te ha parecido, Jacobo? Sí, completamente de acuerdo con Julio. Yo creo, siguiendo la línea del tema de Donovan Mitchell, que si bien es cierto que en estos últimos días no había alguna información que ha dicho que lo de Knicks y los Jazz se puede haber enfriado, yo creo que más que nada es un juego, ¿no?, de agentes, de filtraciones y demás. Wog, siguiendo esa línea, dijo que exactamente que cree que el traspaso de Donovan Mitchell con los Knicks se va a llevar a cabo en algún tiempo. Comentó que le extrañaría que fuera antes de que empiece agosto. También los periodistas de ESPN, Steve McMahon y Brian Windsor, creen que se va a hacer esta semana, que en algún momento de esta semana se cerrará el traspaso. Y lo que comenta Julio, yo creo que
principalmente lo que está un poquito quizás entorpeciendo la operación es el tema de los picks. Danny Ainge y Justin Zanuck, por lo que se ha comentado, quieren entre 6 y 8 picks. De hecho, la semana pasada ya estuvo cerrado el traspaso, creo que eran 6 picks: Quentin Grimes, Miles McBride, Obi Toppin y Manuel Quigley. Es decir, una locura de oferta. Y cuando ya estaba cerrado, Leon Rose a última hora dijo que no. Y ahora las tiranteses van un poquito por ahí. Yo creo que están destinados a entenderse. El problema es que, obviamente, los Knicks, cierto es que tienen una oportunidad muy, muy interesante de poder incluir a un jugador como Donovan Mitchell al proyecto. Pero creo que con Leon Rose pues toman las decisiones un poquito más con cabeza, y por eso que estén un poquito reticentes a la hora del tema de cuántos picks dar. De ahí también que se haya hablado de que los Lakers puedan entrar en la ecuación para los 4 o 5 picks de los Knicks poder añadir los 2 de Lakers, incluir a Russell Westbrook y demás en la operación. Pero eso, los tiros van un poco por ahí. Los Jazz, aunque mucho se comentó al principio, no quieren a R.J. Barrett por el tema ese de que quieren un jugador que acabe contrato para ofrecerle un máximo. Y lo que más le interesa, obviamente, a Ainge y a los Jazz son picks. Y como comenta Julio, yo creo que pocas franquicias de las que aparentemente él quiere como destino, ¿no? Los Knicks, Miami, quizás Brooklyn, que pueda ofrecer ese paquete que quieran los Jazz, obviamente solo son los Knicks, que tienen bastantes picks para ofrecer. Así que yo creo que eso, que más allá de ahora supuestos enfriamientos de las negociaciones, todo está muy cerca de darse. Y me extrañaría, siguiendo la línea de lo que comenta en ESPN, es que la salida de Mitchell a los Knicks, salvo un giro de los acontecimientos de esto súper inesperado, sorprendente, se cruce en medio, pero se debería dar antes de julio, sí, antes de, perdón, de, sí, En de que acabe agosto. julio, sí. ¿Pero no crees que, perdón, el traspaso de Gobert ha hecho un poquito de daño al precio de Mitchell? Porque claro, tú ves el traspaso de Gobert, que son Beasley, Beverly, Vanderbilt, Bolmaro, Kessler, que es la última ronda de draft, y 4 rondas del draft a futuro. ¿No crees que ha hecho un poquito daño a la hora de pedir Utah por Mitchell? Yo creo que a quien más ha hecho daño, aunque sea un off-topic, ha sido a Brooklyn con el tema de Kevin Durant. Pero bueno, de acuerdo a declaraciones de Justin Zanuck, ¿no? Él comentó que les dolió, bueno, aparentemente, quizás simplemente es de cara a la galería, ¿no? Que les dolió desprenderse de Rudy Gobert, porque al final es un jugador que literalmente dijo que no crecen los árboles. Pero claro, cuando te vienen con un pack con 4 o 5 jugadores y con 4 rondas futuras del draft, 3 de ellas no protegidas, obviamente es imposible negarte. Obviamente sí es verdad que eso marca un poquito el paquete de salida, ¿no? Porque de las 4 o 5 rondas por Gobert, ahora Danny Ainge quiere entre 6 y 8. Pero más allá de eso, a ver, yo creo que están destinados a entenderse. Los Jazz ya tienen hasta 2029, creo que son 11 primeras rondas, aunque al final tengas que ceder y conformarte, entre comillas, con 4 o 5 picks. Yo creo que los Jazz sí ya han decidido 100% desprenderse de Mitchell. No les debería de suponer ningún problema que al final sean más o menos rondas, este jugador u otro. De hecho, ni siquiera van a exigir a R.J. Barrett, que quizás todos pensábamos que eran el jugador que iban a pedir sí o sí a los Jazz. Así que bueno, al final querrá hacerlo un poquito, ¿no? La competencia a San Presti, como dijimos, off the record antes del comienzo del programa. Pero yo creo que están decididos o sea, están destinados a entenderse. Y aunque saquen menos rondas, jo, es que si hasta 2020, 2029 tienes 15 picks de primera ronda, es que tienes un abanico increíblemente amplio de opciones que hacer con esos picks: ejercerlos, ejecutarlos, traspasarlos, hacer trade up, buscar una estrella. Es decir, que los Jazz, por lo menos el futuro aparentemente, se lo han asegurado bien, por lo menos lo que a opciones se refiere. Lo que pasa es que en este traspaso con Nueva York, yo me imagino que Utah querrá pick de, vale, 2023, ¿no? Sí, quiere propios de Knicks, porque Knicks al parecer ha intentado meter varios de otros equipos, no, no sé ahora El de Dallas, por bien. ejemplo. Pues Pues exacto, mira, por ejemplo. os cuento, estoy mirando y tiene Nueva York el suyo, Dallas, Detroit y Washington. Seguramente Utah pues querrá el de Detroit, ¿no? Por lo menos. Sí, claro, le intentará obviamente lo que más le beneficie, y los Jazz están pidiendo, como hizo con Minnesota, picks sin protección. O sea, que no tenga ningún tipo de protección. De ahí también que hayan querido meter un poco a Lakers, ¿no? Los picks de 2027-2029, que quizás en una era post-LeBron y post-Anthony Davis, pues pueden ser picks importantes
del draft, así que es lo que comentaban un poquito las tirantes, van por ahí, la negociación de qué pick o qué no pick incluir, a más picks menos jugadores y a más jugadores obviamente menos picks, pero yo creo que es lo que decían, ¿no? Yo creo que están destinados a entenderse. Miami se ha hablado mucho, pero el paquete de Miami aparentemente iba a partir por un Tyler Herro más Duncan Robinson más dos picks. Obviamente los Knicks pueden ofrecer mucho más. Así que es que yo considero que es cuestión de tiempo que se llegue a un acuerdo. Mira, si queréis, he hecho unos trade machine Vamos a ver. de. Pero bueno, algunos ya los has comentado tú, o sea que son los que creo que comentó, fueron los que salieron el otro día de Sports Illustrated, hace un par de días. De Utah Jazz con Knicks, que sería Fournier, Quentin Grimes, Obi Toppin, Quickly, con cuatro rondas. O sea, la de 2023 vía Dallas, 2025, 2027, 2029. ¿Qué te parece este paquete? Para mí es bastante interesante, quiero decir, al final, bueno, pues esa ronda de Dallas habría que ver en qué se transforma, ¿no? Después también Quentin Grimes es un jugador que al parecer siempre ha estado en todas las negociaciones, que gusta mucho a Jazz. De hecho, el año pasado, cuando fue el draft de Jared Butler, los Jazz tenían entre ceja y ceja un guard, ¿no? Un base escolta, ¿no? Del que no llegó a trascender el nombre. Puede ser, teniendo en cuenta el interés que aparentemente tienen los Jazz en Quentin Grimes, que haya sido él. Después todo lo demás, pues habría que ver. Immanuel Quickley, no lo sé hasta qué punto quieren ponerlo a los Knicks, porque es amigo de Donovan Mitchell y al final un gancho a mayores que tener para atraer a Donovan Mitchell. Después los picks, aparentemente solo cuatro no va a querer Danny Ainge. Yo creo que bueno, tener 15 picks en el draft futuro es bastante interesante. Pero eso, cuatro picks más jugadores como Quentin Grimes, quizás como Miles McBridge. Después obviamente tienes que meter a gente, ¿no? Como Evan Fournier o Julius Randle para cuadrar salarios, pero yo creo que la oferta es interesante. Obviamente, por lo que se ha filtrado, para Ench no va a ser suficiente porque él quiere por lo menos un mínimo de 6 picks, pero a ver, también hay que considerar todas las ofertas y que una parte u otra van a tener que ceder en cierta medida. A ti, Ángel, ¿qué te parece este pack que hemos visto de? Pues que son picks muy lejanos para Utah, para lo que yo pienso que quiere Danny Ainge, que es que al final, pues si da todo ahora, pues querrá una reconstrucción más o menos express. Dentro de que si va por draft, express nunca es, ¿no? Pero claro, si te dan un pick de 2029, ¿para qué lo quieres? Que no puedes reconstruir ahora. Entonces, yo creo que sobre todo estarán discutiendo más por los picks ahora de más cercanos, ¿no? Pues es lo que hemos dicho. El 23 tiene el de Nueva York, el de Dallas, el de Detroit y el de Washington. Y en el 24 solo tiene el propio, bueno, de Nueva York. Entonces yo Creo creo que que intentará a lo mejor sacarle dos picks de estos de primera ronda que tiene ahora para el 23. de hecho ya de por sí en Detroit y otro. 2023 creo que tienen tres ya los ya creo que tienen el propio y que les llega de Minnesota y el peor posicionado entre Brooklyn, Houston y Filadelfia, que es decir, será un entre el 20 y el 30. Al final a Filadelfia se le espera arriba, pero sí, yo creo que intentarán pillar algo más. Yo creo que con vistas a hacer algún trade-up, ¿no? O alguna operación. Tener cuatro primeras rondas en 2023 y ejecutarlas todas me parecería extraño. Pero sí es verdad que Ainge ha insistido en que quiere picks y a ver finalmente qué consiguen. En Tankatón pone que tiene el propio de momento, sí, el de Minnesota, y pone Filadelfia, no pone así restricciones de mejor de. Entonces, si Creo tiene que tres y consigue ahora, por ejemplo, el de Detroit y otro, pues tiene muchas opciones de pillar a lo mejor al francés, ¿no? A lo mejor quieren al francés nuevo. Si quieren quitar a Rudy Gobert para traer a. Otro francesito. Hombre, la verdad es que por lo que le he visto tiene maneras, ¿eh? No sigo tanto últimamente el baloncesto europeo, pero un tipo, o sea, bastante, bastante grande, igual que Gobert, pero que aparte te puede tirar de tres y también salir a defender. Pues a poco que te salga un poquito bien, pues quizás tienes un Rudy Gobert 2.0 versión baloncesto moderno. Sí, yo creo que al final va a ser un top 3, yo creo el chico este seguramente, ¿no?
Hombre, está, yo creo que proyectado para el número uno, ¿no? Para del do... Sí, pero bueno, de aquí a entonces a lo mejor porque Sí. ya sabe lo que pasa, y sobre todo Sí. los europeos, ¿no? Sí. Bueno, pero los Spurs también están luchando por ese número uno, ¿eh? O Los sea que también Spurs, han hecho buena limpia. Oklahoma. Es que entre tres o cuatro equipos van a tener ahí muchos piques. Bueno, mira, vamos con el siguiente que sale aquí. Este me estaba dando que no se podía hacer, pero era Duncan Robinson, Tyler Herro, Juk Seven, Jovic, una primera ronda 23 y una primera ronda el 28. O sea, aquí estamos faltos de ronda, ¿no? Del draft, ¿no? Sí, por lo que se ha dicho, por picks, Miami obviamente no va a poder competir porque tiene mucha comprometida. Pero después, si te pones a mirar por jugadores, pues más allá de Duncan Robinson, que la verdad es que no ha tenido un año nada bueno y su contrato puede ser considerado un poquito un lastre, si hubiera sido con vistas a competir ya, no desprendiéndote de los dos jugadores, pues traer a un jugador como Tyler Herro, Jrue Seven y Nikola Jovic, que la verdad es que dejó buenos detallitos en la Summer League, pues podría estar bien. Ya si es con vistas a reconstruir por completo e intentar buscar el pick 1 de 2023, pues obviamente te va a dar más victorias quizás de las que quieres. Yo, a nivel personal, por cultura y por cómo es jugador, ¿no? A nivel de calidad y demás, estilo de juego, a mí me encaja más Donovan Mitchell en Miami. Creo que puede encajar mucho mejor en la cultura de los Heat y esos problemitas, ¿no? Esa dejadez que ha tenido en defensa y demás, obviamente, Pat Riley y Spoelstra en un par de gritos se lo quitan de inmediato. Pero él, con todos los vínculos que tiene con los Knicks, ¿no? Que el padre trabaja en los Mets, el tema de que comparta agente con Johnny Bryan, que es el técnico que quería para los Jazz, que comparta también agente, bueno, con la antigua agencia de Leon Ruff, ¿no? Que ya por el tema de incompatibilidad de trabajo, ¿no? De agente y líder de oficinas, pues no pudo estar CAA, pues bueno, ahí está. También incluso Wojnarowski tiene el mismo agente que Donovan Mitchell. Pues yo creo que es que todas las señales han ido apuntando poquito a poco a los Knicks. Y salvo que Pat Riley se saque ahí de la manga algo inesperado, para mí se va a ir a Knicks. Y creo que también si se busca reconstruir y no competir el año que viene por el tema del pick, la oferta de los Knicks es que tiene muy poca competencia. Cierto es que después te puede aparecer, ¿no? Un Orlando, un Oklahoma, incluso unos Grizzlies, y te pueden ofrecer bastantes cosillas. Pero si lo que quiere Donovan Mitchell, como siempre se ha dicho y como siempre ha forzado su entorno, es un gran mercado, va a ser Nueva York y como plan B Miami. ¿Cómo ves, Ángel, Miami, la ofertilla que dan? Pues, a ver, no me gusta mucho desde el punto de vista de Utah. Porque al final, bueno, Robinson le metes porque tiene para cuadrar salarios. Herro, me parece que es un jugador que sugiere muchas dudas, ¿no? Por, no sé, el carácter un pecaflor, No, y sobre todo por el playoff que ha hecho, ¿no? Un poquito por debajo de lo que demostró en temporada regular. sí, y luego, bueno, en ataque, pues bueno, no está mal el chaval, pero luego en defensa es un agujerillo. Jrue Seven, yo creo que tiene muy buena pinta. Y Jovic, a mí en lo poquito que le he visto en las ligas de verano, bueno, está muy verde. Entonces, bueno, creo que tiene potencial el chaval, pero está muy verde. Y claro, dos picks solo, y sobre todo uno en 2023, primera ronda de Miami, pues que será veintitantos, y veinti bastante seguramente, de 23 para arriba, pues vamos, yo creo que esto es escaso para lo que quiere sacar Daniels. Entonces te gusta más Knicks, ¿no? La oferta de momento de Knicks. Sí. Yo, con la idea que creo que tiene Daniels, totalmente. Bueno, pues, y tú, Jacobo, también, ¿no? Mejor Knicks que la oferta de Miami, ¿no? De las dos que hemos mostrado de momento. Sí, también. Si el objetivo es reconstruir, te pueden dar 4 o 5 rondas, después a la espera de si se mete Laker o no, pero sí, por piezas, por picks, tiene mucha ventaja los Knicks. Metiendo otros pick, yo creo que al final se lo lleva a Nueva York, sí. Venga, mira, vamos con otra que también Venga. dijeron en Sports Illustrated, que es con Cleveland. Que es LeVert, Sexton, claro, a ver, sería que había que hacer un sit and trade y Okoro. Y primera ronda del 25, 27, 29. Uf. ¿Cómo la ves, Jacobo? Tienes ¿Esta piezas ahí de. la habías visto tú o no? No, la verdad es que no la había visto y me pilla un poco en. En fuera de juego.
un poco en frío, ¿no? A ver, la verdad es que jugadores como, principalmente como Cuero, ¿no? Porque Will Hardy ha dicho que quiere transformar por completo lo que es el tema defensivo de los ya jugadores que bajen el culo a defender, que puedan cambiar con mayor ritmo físico y en principio, a priori, estos tres jugadores podrían encajar en ellos. Cierto es que al final, si se van todos, pues alguien tiene que llegar, ¿no? Para cumplir los contratos que haya el mínimo salarial. Pero no sé, yo la sigo viendo por debajo de la de los Knicks. La veo, sí, la sigo viendo un par de peldaños por debajo de los Knicks, esas primeras rondas. Ninguna es de 2023 ni 2024, que los Jazz no tienen ningún pick de 2024. Y quizás para entonces ya Cleveland está, hombre, y si llega Mitchell, estaría bastante arriba en la tabla. No, no me termina de convencer. A ver, Ángel. Tampoco. Aparte de lo de los piques, son muy antiguos, bueno, muy antiguos, muy lejanos. Es que al final metes a Sexton, Levert, tal. Encima vas a ganar muchos partidos. Es y sacas, haces un equipo nuevo casi por el mal rollo del vestuario y Sexton no tiene muy buena fama tampoco de ser un compañero estupendo, con lo cual, vamos, yo he estado, no lo veo, ni lo cogería si fuera Utah, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente, que son los Raptors. Quedarían a Thaddeus Jones. Esta falla porque no puedes traspasar a Thaddeus Jones, creo que era hasta el 15 de enero. Thaddeus, porque ha renovado con Raptors. Thaddeus Jones, Anunoby, Achiuwa y rondas del 25, 27 y 29. De Anunoby se habló mucho de posibles operaciones antes de que saliera Rudy Gobert o incluso en el caso de que Rudy Gobert fuera a Toronto. Claro, ya Rudy Gobert fuera de la ecuación rumbo a Minnesota, que tanto Anunoby como Achiuwa, yo creo que te puede. A ver, son jugadores muy interesantes de futuro, lo que no encajan propiamente dentro de una reconstrucción en la que vayas por un pick alto. Si aspiras no a ser un pick 1, pero sí a ser un pick 10 del draft. Para mí son jugadores que encajan mucho en lo que aparentemente quiere construir Will Hardy después de John. Bueno, por el tema de hasta el 15 de enero, pues ya evidentemente no se podría, porque si te quedas con Mitchell hasta el 15 de enero, obviamente vas a competir y vas a conseguir victorias. Pero si cambias hasta de John por otro acuerdo, la verdad es que no sé qué puede haber por ahí. Un Malachi Flynn, Chris Boucher acaba de renovar, así que me imagino que tampoco podría dársele salida todavía. Pero a mí hay un Anunoby, es un jugador que me gusta. Tengo que decir que desde el principio me hubiera gustado para los Jazz, hubiera arreglado muchos de los problemas que tuvo el equipo, pero ahora ya me cuesta verlo. No ojo por calidad de jugadores, sino por lo que quieren los Jazz. Ángel. Sí, me pasa lo mismo, que me parece que no es lo que estamos buscando los Jazz. Y luego, bueno, Thaddeus Jones, meter ahora mismo. Sí, A lo lo que estaba mejor, comentando, claro, hasta el 15 de enero. claro, y yo creo que este traspaso se tiene que hacer antes de que empiece la temporada. Con lo cual, pues, a lo mejor podía me quitar a Novi y meter a Gary Trent y de pick Toronto no sé cómo irá, o darle a alguno más cercano o algo. Yo creo que eso tampoco es una oferta que satisfaga, a Utah. Pero me gusta, ¿eh? A mí, por ejemplo, como comenta Jacobo, a mí Anunoby me parece, yo le tendría en mi roster siempre, ¿eh? Un tío muy grande que te anota, no es el típico jugador así que juega para él muy chupón. Bueno, sí, me parece. Y Thaddeus Jones, pues ya sabemos todos el nombre que tiene en la liga, ¿no? De buen jugador también. Sí, de cumplidor, ¿no? Sí. Y a Chihuahua, pues bueno, está todavía por ver, ¿no? Parece que evoluciona bastante este año, que le andan más minutos y tal, y estaba entrando en rotación y bueno, bastante mejor. Pero bueno, creo que es un poco limitado para la liga. Bueno, no tiene tiro exterior y tampoco tiene mucho tamaño para jugar por dentro. Entonces, bueno, es el típico jugador que de pívot se queda un poco escaso al no tener tiro exterior, ¿no? Pero bueno, es un tío, un atleta y buen defensor. Bueno. A mí como oferta, como jugadores me gustan, pero yo creo que Utah el año que viene tiene que perder. O sea, es que tiene que ir. Yo creo que están buscando una especie de reconstrucción como
hizo Houston de tener un par de años con muchos picks y a partir de ahí ya pues intentar hacer un equipo. O algo como hizo en los Celtics, ¿no? Danny Ainge, ¿no? Algo así de en 2 años, un año Brown y al siguiente Tatum y reconstruir a su alrededor, ¿no? Claro. Bueno, también hay. Históricamente, Dime, Jacobo, claro. las pocas reconstrucciones que han hecho los Jazz desde que se retiraron a Stockton y Malone han sido cositas de 2 o 3 años, no mucho más. Cuando se retiró a Stockton y se fue Malone a Lakers, creo que después con Kirilenko, ¿no? Con Okur, con Boozer, creo que en 2 años estaban en playoff. Después la otra, cuando se fue Sloan, que estuvo Tyrone Corbin 2 o 3 años, que fue quizá un poquito más amplia con Gordon Hayward. También en poquito estaban empleados, es decir, que se quiere reconstruir, pero mi sensación es que intentarán ya a lo mejor dentro de 3 años, pues, volver a competir por quizás, no sé, una quinta o sexta plaza, es decir, que es una reconstrucción, pero no van a hacer un proceso, ¿no? Como los Sixers, sino que van a intentar, o sea, todos Como el esos picks Oklahoma, ¿por qué no dices también. Oklahoma? Sí, es decir, que quieren, que mi sensación es que sí, que quieren recopilar picks, pero no con idea de competir en 6, 7 años, sino de todo eso darle forma y quizás en 2025 pues intentar volver a regresar a playoff. Es lo que yo creo que quieren hacerlo ya. Bueno, ya hacemos ya, o eso ya lo tengo que hacer directamente por la página del Tres Machín, porque no me ha dado tiempo a capturarla, pero es un intercambio a tres bandas, creo que lo has comentado tú antes, Jacobo, con Russell Westbrook, ¿no? Con los Lakers, que era, a ver, a los Lakers, a ver, no sé, espérate, a ver que lo comparte la pantalla. Sí, comparte y vamos toque, Sí, vamos viendo viendo. todos. Que por lo que me ha mandado aquí Chris, que no podía estar con nosotros de momento, es Conley, Claxton a Lakers, ¿no? A ver, Conley a Lakers. Claxton a Lakers y Julius Randle también a Lakers. Se quedaría así los Lakers con Julius Randle, Jordan Claxton y Mike Conley. En los Knicks se va, por supuesto, Donovan Mitchell. Aquí, Donovan Mitchell, trade to Knicks. Y el siguiente paso sería Russell Westbrook a Jazz. Esto ya te gusta menos, ¿no? Jacobo. Depende de los picks. Pues ahora van un porrón de picks. Sí, Evan Fournier también. esa al parecer es la oferta que acababa con 6 o 7 picks en Este tiene Jazz. 1, 2, 3, 5 picks. Taylor Tucker también se va. Yo creo que a Utah le viene muy Jazz. bien Westbrook. Además, luego le puede cortar. Ya está. Quickly. Sí, por lo que había oído es que en el hipotético caso de dárselo de Westbrook a Jazz, que iba a ser un buyout, es decir, que no iban a Claro. mantenerlo. Es que no 2027. les interesa, ¿verdad, Jacobo? Le Y interesan los aparte, millones para cumplir con el salario. es que de Cap hecho a día y. de hoy los Jazz, o sea, cuando acabe el verano de 2023, ¿no? Cuando acabe la siguiente temporada, esta temporada, creo que solo estarían bajo contrato Donovan Mitchell y Walker Kessler. Es decir, creo que solo tendrían comprometido 40 millones, es decir, que al final, claro, necesitas un Westbrook cuyo salario lo repartes en 2, 3 años para llegar al mínimo salarial, pero por lo demás es tener jugadores jóvenes, tener rondas, tener también algún contrato de relleno para que te llegue. Más o menos lo que ha hecho es exactamente Oklahoma estos últimos años, tener un Horford, tener un Kemba Walker que te ayude a cubrir mínimo, pero cortarlo, largarlo, o lo primero que se ponga enfrente. Contra antes mejor. Estoy aquí haciendo el trade mientras vosotros habláis. Y a ver, y el primer pick de 2027. Aquí. Trade to Jazz. A ver ¿Ya si esto cuela. terminas o una Sí, pregunta, Jacobo? ya he terminado. Vale, venga. Mira, pues ya está. Mira. Lo estoy viendo en pantalla, ¿no? Sería a los Lakers sería Mike Conley, Jordan Claxton y Julius Randle. A los Knicks, Donovan Mitchell y John Lass y Jax, Utah Jazz, se queda con Russell Westbrook, Evan Fournier, J.O. Tucker, Quickly y rondas del 27, 24, 25 vía Milwaukee, 23 vía Dallas y 27 y 2 del 27. Sería una de Lakers y otra de Knicks. ¿Qué te parece este pack? Eso ya es otra cosilla ya. Westbrook obviamente va a ser cortado. Yo cambiaría a Quickley por Quentin Grimes, que al final es el que quieren, pero de salarios me imagino que no habrá mucha diferencia
entre uno y otro. No andan parecidos. Horton Tucker, pues bueno, es un jugador con potencial, pero bueno, al final ya sabemos que destacar en Lakers es bastante complicado con toda la presión que hay. Y quizás saliendo, no es un contrato caro, pues se le puede poner a prueba y Fournier, pues bueno, te llena salario, o sea, masa salarial, obviamente no lo vas a cortar como a Westbrook, pero al final es para relleno en los picks. Consigue uno de 2024, que ya no tiene ninguno, por lo tanto es bastante, bastante interesante. Te sacas a Mike Conley, que al final es un jugador que de por sí, sin incluir una primera ronda, va a ser difícil darle salida. Duele lo de Clarkson, pero bueno, al final, si quieren salir todos, no hay otra solución. Lo de Clarkson, cierto es que yo pongo dudo de que vaya a salir, por lo menos antes del trade deadline, porque quizás es simplemente casualidad, ¿no? Pero todo el tema de presentación de las nuevas equipaciones, presentación de abonos de temporada y demás, han usado siempre la imagen de Clarkson. Quizás sale ante Bogdanovic. Pero bueno, ya sabemos cómo es Danny Ainge, que no tendría problema alguno en darle salida a quien sea, pero yo creo que Clarkson no va a salir. Conley, Bogdanovic, obviamente ya ha habido muchos reportes que van a intentar darle salida. Clarkson, si hay que sacrificar por un paquete como este, yo creo que tampoco, que no dudarían. Pero creo que va a ser el último jugador de los veteranos que los Jazz van a intentar traspasar. Bueno, y tú, Ángel, ¿cómo ves el traspaso este a tres bandas? Pues que le vendría muy bien a Lakers para tener un poquito más profundidad su roster, que anda como está. Es que Lakers, lo que sea Pero sacar a Westbrook, me imagino que ya lo aplaudirán, sea como sea. sí, bueno, en este también sacan a Horton Tucker, pero yo creo que está decepcionando mucho, ¿no? Hizo hace un par de años una pretemporada, unos partidos de pretemporada muy buenos y tal, pero tampoco ha tenido mucha continuidad y bueno. Estaría un poco a la sombra de LeBron, tampoco creo que le ayude. Pero bueno, ya sabemos que en la pretemporada no se defiende. En liga regular se defiende algunos partidos, pues en pretemporada no se defiende nada. Entonces, bueno, ya yo Horton Tucker tampoco me pasé una maravilla. Bueno, son cinco pick, ¿no? Me parece que eran, ¿no? Sí. Sí, cinco picks, sí. Serán cuatro de New York y uno de Lakers. Me gusta más que la de. Me gusta más la de Nueva York directa entre los dos equipos para Utah, pero bueno, está. Bueno, asumible, ¿no? También. Esto significaría que Irving se quedaría de momento en Brooklyn. Se da esta opción. Yo no sé qué pensáis vosotros, creo que Irving está bastante cerca de Lakers. Lo de Durant, pues no lo sé, a lo mejor Durant, bueno, a ver, yo creo que es un error, ¿no? Pedir el traspaso con 4 años de contrato todavía, teniendo en cuenta que a poco que más o menos se alineen un poquito las cosas y no haya tantos problemas como este año, una base con Durant, Irving y Ben Simmons te debería dar para competir en el este, La pero culpa bueno. de Ben Simmons. La Que maldición de siempre. la ha dicho a Durán. Hazte un Simón. Es que a ver, Nets, es verdad que ha pasado por mil historias, el tema de la vacuna, las lesiones, la movida de Harden, pero al final la plantilla que tiene es que sigue siendo para competir. Yo creo que Durant se precipitó y me cuesta creer que antes de que empiece la temporada salga, más ahora con el tema de Ayton. Pero bueno, nosotros los Jazz, oye, si podemos rascar un poquito de todo ese desastre, pues bienvenido sea, pero yo lo de los Nets está siendo piedra tras piedra en el camino. Sí, pero esto yo creo que también es un poquito culpa del carácter de Durán, ¿no? Como tú has dicho, se precipita en pedir el traspaso y. Porque es que no le hemos visto jugar con Simmons, si hay química entre ellos o no. Porque si dijéramos que. Pero le va a ver. Hombre, yo espero que sí. Yo espero que sí. No sabemos qué versión vamos a ver, pero yo espero sí verle a Simmons esta temporada en la pista, ¿no? Y que Durant e Irving juntos cuando han jugado bien. El problema ha sido encajar a los tres con Harden, hacer funcionar a los tres y después los problemas de lesiones, el tema de la vacuna y demás. Pero a ver, un equipo ya simplemente es que con Durant y con Irving, a poco que Irving se centre y no hayan historias extradeportivas, es equipo para competir. Tienes también ahí a Seth Curry, ¿no? Tienes a Ben Simmons, renovaron a Claxton, Joe Harris, a ver qué pasa con él, Cam Thomas, que me parece un jugadorazo que no ha tenido más oportunidades por quien hay en el equipo. Es decir, que no tienes un roster desarbolado. Así que no sé, yo creo que fue un cortocircuito con cualquier que se mosqueó
y que va a recapacitar, que va a empezar la temporada con Brook. Sí, hombre, Además, sí. este equipo para Ben Simmons yo creo que sería muy bueno, ¿no? Con muchos tiradores. Y la presión recaerá sobre otros. Al final, él va, yo me Claro. imagino que irá de menos a más, teniendo en cuenta todo el año que pasó en blanco, el tema de la espalda, el tema de los problemas psicológicos. Hay quien van a tirar del carro, son Durant e Irving. Vale que habrá que ver cómo se ajusta, cómo encaja Simon ahí, pero la presión no va a ir sobre él, no se le va a señalar públicamente, creo yo. Y siguen teniendo jugadores muy buenos en la plantilla, es decir, que es un equipo, es que para ser contender. Sí, no, no, buen equipo tiene. Yo, el problema que le veo a Simon es que está bloqueado mentalmente y contra más tiempo tarde en volver, más grande se va a hacer la bola. Que es lo que yo creo que pasó a última hora en la pretemporada, en la temporada, ¿no? Ya va a los Nets, empieza que si debuto tal día, luego después del partido de Filadelfia, luego de no sé qué, y al final no debuta. Van retrasando el debut y no sé. No, Yo es que incluso se habló del cuarto partido contra Celtics. Acordaros que es que el cuarto partido contra Celtics hasta última hora era duda. y salió con otra cosa, Y con salió otra con la cosa. lesión de espalda, creo recordar que fue, ¿no? Que le tuvieron que operar finalmente. Entonces, yo el tema de Simo yo le veo malas soluciones, ¿eh? Porque el chico está bloqueado mentalmente, ya hablando en serio, y yo supongo que le habrá puesto psicólogos y de todo Nets a ver si le para recuperarle, claro, porque está cobrando una pasta. Es muy bueno, porque es muy bueno, pero no sé. Yo hasta que no lo vea en la cancha, no sé. Bueno, ¿tienes alguna cosita más para Jacobo, Ángel de Sí, Jazz? yo un par de preguntas por Daniel House. Aparte de su cabecita, rindió bien, ¿no? Sí, a ver, después internamente no sé qué tipo de jugador será, si será un incendiario, si llevará bien con la plantilla de Filadelfia. Obviamente que en ese equipo también hay bastante, bastante veterano, yo creo que bueno, que se le podrán causar. Pero a mí me gustó en la segunda temporada en la segunda parte de la temporada con los Jazz, los mejores minutos defensivos de Utah vinieron con Juancho y vinieron con él cuando compartieron pista. Le ponía garra, intensidad, defensivamente cumplió, tiro exterior, algún despiste, pero bueno, viendo cómo estaba el equipo y todos los problemas que había, era entendible. Para mí es un jugador que va a cumplir como fondo de armario en Filadelfia, tiene un equipo muy bueno, han hecho incorporaciones tan buenas y yo creo que tan que crean tanto, tanto equipo, ¿no? De encaje, que incluso se están planteando darle puerta a Zaibul, que defensivamente es una bestia, pero ofensivamente tiene los problemas que tiene. Pero Daniel House, siempre que, como dicen, que no se le crucen los cables, para mí es un jugador muy, muy válido y bastante válido como jugador de rotación para cualquier equipo que quiera competir por anillo. Yo creo que los Sixers han acertado con él y creo que firma por el mínimo, ¿no? Si no me equivoco. No, Con una MLE. sí, la opción está de 2 años, tenemos que Ah, haber la llamado. sí, la bianual, que La bianual está así, cuatro son tres y millones. sí. Para mí es Me mucho, parece que eso, de este año hecho. llegaba a cuatro Entre cuatro. raspado y un poquito más de 4 el año siguiente. Pues por el precio que es y la duración, para mí es una buena incorporación. Sí, el chico este lo que pasa es que necesita pues, caer en buen sitio, que esté bien en un entorno, que esté centrado, porque ha tenido en Houston años muy buenos o de momentos muy buenos y luego, pues, yo creo que, por ejemplo, lo de la burbuja, pues con su poca cabeza le descentró totalmente, ¿no? Bueno, ahí conocerá, ¿no? Ya tiene experiencia con Tucker, con Harden, tiene Sí, algo. coleguitas, no sé si con ellos se llevaba bien en Houston, pero si se llevaban bien, volverán a ser piña, yo creo que entre uno y otro, Sí, bueno, le podrán controlan un poco. reconducirlo más o menos, sí. Morey también le conoce, con lo cual, pues bueno, yo espero que le puedan reconducir, porque a mí es un jugador, como dices, que me gusta mucho, es un buen Muy 3&D, al versátil. final. Claro, al final es un jugador, pues eso, de moda, ¿no? En la NBA, que pues te defiende bien, buen tamaño, te tira bien, bueno. A mí, bueno, todo dependerá de esa cabecita que tiene. Le pone ganas, que por lo menos ya es algo muy importante ya. Y bueno, y luego está en un momento de su carrera que o espabila o porque yo creo que está ganando menos de lo que por calidad debería merecer, ¿no? Porque por edad que ronda ya los 30, ¿no? 22 o Sí, 30. 20 y muchos me hace que tiene, ¿no?
Sí, muchos buenos contratos. Si no se lo ganan, no va a tener ya cuando rondas la treintena. A ver, Daniel. De todas formas, claro, el tema es, tiene 29. Entonces, claro, si hace ahora un par de temporadas buenas, de hecho, el segundo año que ha firmado es opción de jugador. Con lo cual, si hace una buena temporada, al siguiente puede trincar por ahí un buen contrato o una renovación con Sixer, tal. Entonces, le interesa mucho hacer una buena temporada. Bueno, y la otra pregunta que tengo es, ¿cómo ves a Minnesota con Rudy Gobert y con Towns ahí? ¿Un poco ladrillo o lo ves que se puede haber fit en plan Cleveland, tal? Yo tengo que verlo porque Cuesta, ¿no? entiendo la gente que es escéptica y también entiendo que cuando toda la NBA gira en una dirección, no es el small ball, quizás para meterle mano, ¿no? Hincarle el diente a esos sistemas, tienes que optar por lo contrario, como un big ball, ¿no? Que en Cleveland funcionó bastante bien. Ahora bien, habrá que ver si pueden replicar ¿no? Ese tridente alto con Markkanen, con Mobley, con Jarrett Allen. Entiendo que Rudy Gobert sería una especie de Jarrett Allen. Más allá del tema de Rudy Gobert, es también si Karl Anthony Towns, ya sabemos que tirador es muy buen tirador, no habrá problema en el tema de la cancha, es de si podrá defender a cuatro, ¿no? A cuatro bastante más rápidos que él. Tendrá compañeros, obviamente, para el tema de la defensa. Se les ha ido Vanderbilt, se les ha ido Beverly. Bueno, habrá que ver cómo encaja eso. Después, a nivel particular, han sacrificado mucho, han puesto un riesgo muy. Han arriesgado mucho con el paquete de picks que han puesto sobre la mesa. A nivel de jugadores, creo que todos acababan contrato el año que viene, así que tampoco es una pérdida muy, muy grande. Y bueno, a ver, yo. A ver, ahora podemos hablar de las dudas que hay. Yo quiero verlo. Cierto es que sobre el papel parece un encaje raro por la dirección que ha tomado la liga y que dos jugadores altos hoy en día es muy complicado que encajen. Pero bueno, Minnesota ha apostado por intentar arriesgar a tope para intentar asentarse en la conferencia oeste. Me imagino que habrán pensado que con lo que tenían iban a ser un equipo fijo en caer eliminados en primera ronda y se la querrán jugar con Gobert. Si las cosas van mal, pues pueden mover a Gobert más adelante, pueden mover a Towns. Lo más probable que si quisieran mover a uno que muevan a D'Angelo Russell, bueno, tienen opciones, es decir, tampoco han hipotecado al 100% todo su futuro, ha sido un riesgo que han querido tomar, es bastante grande. Yo creo que, quiero creer que Rudy Gobert como ex Jazz Man, pues va a dar el callo y a ver, no creo que vaya a ser un desastre. Ahora veremos, yo voy a ir un poquito contracorriente, voy a decir que Minnesota va a mejorar con Gobert. Bueno, tú, una última pregunta. Fontecchio, ¿lo has visto jugar en el Baskonia o...? Poco, la verdad es que poquísimo. Lo que recuerdo de él, creo que si no me equivoco, es de los Juegos Olímpicos y me gustó. La verdad es que me gustó bastante, le di con bastante descaro. Salvando un poquito las diferencias, creo que quizás los Jazz buscan en él a una especie de nuevo Joe Ingles. Obviamente no son jugadores similares al 100%, pero sí es verdad que con el Baskonia este año le he visto muy, muy poco, pero me gusta, ¿no? Un alero alto, tiene tiro exterior, puede jugar como generador también, es que me recuerdan ciertas cosas a Joe Ingles, de hecho uno de sus ídolos es Joe Ingles, así que me imagino que tendrá cositas de él y yo creo que es un proyecto de jugador que si sale bien es para que esté en el equipo a largo plazo, como a lo mejor pueda ser Bolmaro, como pueda ser Walker Kessler. A mí me gusta y no creo que suponga tampoco ningún riesgo haber apostado por él. Pues nada, yo ya no tengo nada más, Ángel. Despedimos a Jacobo para que descanse. Sí, que habíamos dicho media hora y Media ya hora y vamos. llevamos 50 minutos. Llevamos 50 minutos. Cuando nos liamos, ya sabes cómo es esto, Jacobo. Ay, la verdad es que pasa el tiempo volando y por mi parte, nada, un Bueno. placer. Pues nada, muchas gracias por volverte a Muchas pasar gracias. por tiempo de básquet y bueno, y a seguir igual. Y que los Jazz ganen. O que ganen el Nada. número uno del 2023, del draft. Nada, chicos, el placer es mío y bueno, espero que la próxima, siempre digo lo mismo, espero que la próxima vez los Jazz estén en una mejor situación, pero cada vez que digo eso van a peor. Lo bueno es que yo creo que ya más abajo, si van a reconstruir, ir a por el pick 1, más abajo no van a poder ir. Así que bueno, espero que para la próxima ya podamos celebrar algo. Venga, Jacobo, muchas gracias. Venga, chicos, cuidaros, un abrazo y gracias. Venga, Nada, a hasta ti, luego. hasta luego.
Bueno, Ángel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido Jacobo y las explicaciones que nos ha dado de los jazz? Pues muy bien, Jacobo es muy buen comunicador. A mí Sí, siempre sí, sí. me... Es uno de los que suele venir así de vez en cuando y tal, que me gusta mucho Sí, escucharle. es la tercera vez que viene. Yo creo que es el que más se ha pasado por aquí, creo, ¿no? De momento. Sí, por ahí yo creo que es posible que sí. Sí. Bueno, ya se está un poquito atento de la actualidad de NBA. Porque tengo cosas de Filadelfia, Sí, tengo yo atento siempre. ¿eh? Me he visto hasta la de vacaciones algún trozo de partido de Gili y todo. Mira, nos dice aquí Julio Stotto que no ha podido escuchar la mayoría, que nos lleva por la amargura Danny James. Bueno, hemos puesto tu vídeo, Julio, al principio del programa, o sea que hemos estado hablando 50 minutos de Utah, o sea que. De todas formas, yo ahora mismo estoy viendo la liga como un poco parado todo, por todos los movimientos gordos que se Claro. presupone que va a haber, pues, yo qué sé, pues, lo de Durant, lo de Irving, lo de Mitchell, no sé si meter a Westbrook en esa cuestión o no, porque bueno, sería más una moneda de cambio que otra cosa, Sí. pero bueno, ahí yo Bueno, vi pero a la... lo mejor cuando salga el primero ya a lo mejor cae todo en cadena, ¿no? Ya va como piezas de dominó, ¿no? Cae primero el primero y ya van cayendo los Ya siguientes. salió lo de Ayton y todavía, que se, todavía Sí. queda alguno, bueno, Bridget de Charlotte y tal, que bueno, con el Sí, bueno. tema del juicio yo creo que está también Sí, parado sí, con sí, ese sí. tema, Sí, sí, sí. pero queda Sexton, que bueno, aunque no sea un primer espada, pues yo creo que si hay algún equipo que necesite puntos y tal, lo que le puede venir bien, ¿no? Sí. Bueno, todavía hay, queda ahí cuatro o cinco jugadores, pues entre que creo que están esperando a que se mueva el mercado con Durán y Mitchell para ver dónde acaban. Sí. ¿Querés que repasemos las cuatro noticias que hay de Filadelfia, que las ha anotado aquí? Venga. Venga, Marquise Morris quiere jugar en Filadelfia. Ya, y yo. ¿No te parece un buen refuerzo para el equipo o qué? ¿Cómo lo ves? Primero, no hay hueco en el roster. Y luego, después de la última temporada que... Bueno, Creo que jugó 15 partidos la última temporada. si jugó La al temporada pasada. final poco y Nada. así mal y minutos de basura y nada, poca cosa. Y, bueno, no sé. Y es que el golpe este que le dieron Jokic, ¿no? Sí. Pues no sé si es que le afecta demasiado. Porque a mí me, yo creo que ninguno habríamos pensado que iba a estar casi toda la temporada sin jugar. Si tú me dices el Márquez Morris de hace un par de años, pues digo, pues no está mal, ¿no? Lo que pasa que bueno, ahora Filadelfia con Tobias Harris, con Tucker y con Jorniang, incluso Paul Reed y tal, tiene el puesto bastante cubierto. Bueno, tú lo descartas, ¿no? Tú lo descartarías en principio. Lo descartaría y creo que no se va a producir, vamos, 100% que no. Uy, espérate que me voy, que me he ido. A ver, siguiente noticia. Filadelfia busca la salida de Tibul. Además, ha salido mucho en posibles traspasos, ¿eh? Ya, pero yo creo que esto es más tema prensa, ¿no? Porque es decir, no, es que como no mete puntos, no sé qué, tal. Y bueno, pues ya, vale, no es un jugador consistente en ataque. A nivel de estadística no lo he visto. Si ha mejorado en tema de triples o no, bueno, supongo que habrá sido parecido. Pero sí que ha mejorado mucho en cortando como cortador, ¿no? Que llaman en Estados Unidos, desde el lado débil. En eso ha mejorado mucho. Y luego, sobre todo, en salir al contraataque a campo abierto. Teniendo a Harden, que tiene muy buena visión de juego, pues salía mucho al contraataque. Yo creo que encaja muy bien además con Harden, ¿eh? A mí me sorprendería que le sacaran. Aunque sí que Bueno, creo que va a salir alguno, ¿eh? En Filadelfia. ¿y qué te ha parecido la rebaja salarial de Jardín? ¿La esperada? Sí. Después de temporada dijo que iba a hacer todo lo, cuando les eliminaron, dijo, voy a hacer todo lo posible por que se refuerce el equipo y voy a seguir y tal. Y dijo, entonces, bueno, pues lo esperado. Bueno, acuérdate que nosotros siempre hablábamos de una oferta de 103 y es más o menos por lo que ha renovado. Sí, al final, De bueno, han llegado. 76-2. Él ha cobrado lo suficiente para poder fichar ataque y poder tener la opción de la vía anual esta para y que así al final ha sido Daniel House. Con lo cual, pues,
Bueno, y luego se asegura el año que viene para salir otra vez al mercado y si no, pues sigue con 35 millones. Que con el rendimiento actual de Harden, 32 millones está bien, yo lo veo. Porque claro, ya no es el Harden que te mete 30 y tantos puntos y que toda la defensa tiene que estar pendiente de él y tal. Bueno, ahora es un grandísimo jugador pasador, que es muy bueno pasando. Pero bueno, ya no es para ganar un máximo el Harden de las dos últimas temporadas. Con lo cual, bueno, veo ahora su salario bastante ajustado al nivel que A la tiene. realidad, ¿no? A la Sí. realidad que tiene ahora mismo. Hombre, es que yo creo que Harden sí se. A ver, veremos cómo llega también de a pretemporada. Si se Yo cuida y tal. he leído alguna entrevista con él y ya había empezado a entrenar antes que otros años. Ya estaba entrenando, que había tenido problemas pues, con los isquios, que ya sabemos, el tendón de la corva este y tal. Y llevaba 2 años pues, con problemas, que no son las típicas lesiones que dice, pues me han operado de no sé qué, no puedo jugar. Pero que no te dejan entrenar, necesitas reposo, pero también necesitas trabajar. Y bueno, le hemos visto muy lento Sí. toda la temporada. ¿Qué puede ser por esto? No lo sabemos. Tú fíjate que volver un Harden más cerca de su nivel anotador. Pues sería la hostia. Sí, Y si no, se no, sí queda que. así, pues tiene un salario más ajustado y ha permitido traer ataque y tal y reforzar el equipo, con lo cual, Sí, bueno. no, es que si es un jugador de ahora 18, 20 puntos, pues es lo que. Bueno, 18 o 20 que lo ha metido ya esta temporada. Sí, por eso que son, es lo que si se sigue moviendo en esos va en ese baremo, pues estaría muy bien de salario, la verdad. En temporada regular en Filadelfia ha sido 21 puntos. Son rebotes, 7,1 rebotes y 10,5 asistencias. Es que está muy bien, joder. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo me incluyo un poco. Esperamos al Harden de los 30 y tantos puntos y ese Harden yo creo que ya no se va a volver a ver. No, hombre, el Harden yo creo que se ha habido en algunas ocasiones en Brooklyn cuando no estaba ni Durant ni Irving, sí que había sido un jugador de 30 puntos, ¿no? Y Había luego, tenido partidos de 30 puntos. a mí lo que me molestó el año pasado de Harden es que le llegaban tiros liberados y no los tiraba. Y no los tiraba. Y entonces yo ahí pienso que también es falta de confianza. Es decir, pues no estoy tirando bien, llevo 2, 3 meses o una temporada o 2 temporadas que no estoy tirando demasiado bien. Y entonces el tío en vez de tirar, pues Sí, pasaba, seguía sí. rotando el balón. Bueno, ya Bueno, veremos. y la última noticia que tengo aquí es el tampering por el fichaje de P.J. Tucker. ¿Qué me cuentas? Joder, pues es que decir eso me parece que es absurdo. Es que todos los años lo hay. Sí. Y Es que 20 de estos. Ya, me he leído un poquito la historia. ya. Y que justamente lo de siempre, el mercado se abre a las 12 y a las 12 y 1, no sé si fue Sarania o Wog, ya dio por visto bueno el acuerdo, ¿no? Que era 3 temporadas por 33, ¿no? O algo así, creo Sí, recordar. eso es sí. Y justamente prácticamente lo que se ha bajado de salario Harden, ¿no? Que salió también a los pocos días. O sea que lo van a investigar por eso, pero vamos, lo de siempre quedará en una multa o. No, a lo mejor nos quitan un pick de segunda ronda, O un que se pique ha de puesto de segunda ronda, moda. sí, porque yo creo que fue Miami, ¿no? Que le quitaron el año pasado y ¿a quién más? Los Bucks esta Los temporada Bucks. tampoco lo tenían. Sí. Entonces, bueno, es que no sé, esto de la agencia libre, que es todos los años sabemos que lo hay, porque lo hay. Que pasa es que hay que ser Ya. más listo. Lo que Pero pasa es que hay sí. que ser más listo. Lo que pasa es que en vez de decirle a Sarania o a Wog que te lo saque a las 12 y un minuto, intentar que te lo saque ahí cuarto. Te lo filtro, pero me lo sacas a las 12 Claro. y 13 minutos. Eso es. No sé. Yo, a ver, hace 2 o 3 temporadas, cuando lo de Bogdanovic a los Bucks, que ¿te acuerdas? ¿No? Que al Sí, final sí, le sí, sancionaron, pues bueno, eso ya sí. fue Sí, se fue más. adelante al final. Sí, por eso. Le intentaron colocar, luego que él no quiso, no sé qué. Bueno, ahí ya se vio que había. Tal, Sí, pero sí, bueno, en el resto de los casos es que todos los años hay 15, 20 casos. Es que te pones y en la primera hora, ¿cuántos
¿Cuántos anuncios hay? Pues, Sí. ¿y qué pasa? ¿Que en una hora negocia todo? No, lo he negociado antes. Pero en todos los casos, con lo cual, bueno, un poco absurdo. Bueno, ¿has visto algo de la Summer League o no has visto nada? Filadelfia y trocitos de algún partido y tal. Pues mira, voy a poner por aquí el mejor quinteto, los dos mejores quintetos, a ver si me deja este. Una pérdida de vacaciones y bueno, Sí. No, no, me he yo la visto verdad es que que he visto cositas sueltas también. Mira, estos son los dos quintetos, que por ejemplo está Santi Aldama en el segundo mejor quinteto. lo A ver. de Keegan Murray, Sí, MVP. pues es que bueno, antes del draft ya acuérdate que Daniel y yo estábamos. Oye, que a esto no me gusta mucho este chico. Me gusta, creemos que debería ser pick 3. Y bueno, pues en la Summer League ha demostrado que está por encima del nivel de Summer League, ¿no? O sea, Sí. Pues no sé cuántos puntos a ver si. pues lo vi en su día, 21, Sí, yo creo que son 28, así. 23, creo que son No, 20 y 23. poco sabía. 7 rebotes y algo, algo así. Y bueno, Mira, unos 23, porcentajes de tiro muy 20, buenos. eran 23 puntos. A ver si me deja cargar. 23 puntos, 23.7 rebotes, 2 asistencias con un 50 tiros de campo, 40 en triples. No he hecho una Summer League muy buena. Y por ejemplo, del quinteto, Grimes y Cam Thomas, pues son otros dos chicos que, pues esto pues les queda ya grande, pequeño, vamos. Sí, pequeño, sí. Yo sí que he visto a los Knicks un partido y a Grimes sí que se notaba que estaba por encima del resto. Es como Filadelfia, que llevó a Paul Reed, y pero no jugó esta, jugó la otra, no me acuerdo cuál La era. de Utah, la de Salt Lake La City. de Utah y Sí. jugó un par de partidos y pues sobradísimo. Que a lo mejor luego estos chicos lo que les pasa es que para la NBA les falta un poquito para ser jugadores importantes, pero para Summer League van sobrados. Entonces, bueno. Y el que sigue más sorprendido es el de Houston. La jugó también muy bien. Sí. ¿Y has Al visto de a los Chet? Bucks, al de los Bucks sí que no lo he visto. ¿Y a Chet no lo has visto? ¿A Horgren? Pues no le he visto, macho. Y es que jugó algún partido también con Filadelfia y no le sacaron, macho. No le sacaron, ¿no? Y además fue que el. Además que era buen horario, creo que lo echaron aquí en España a las 11 de la noche y me puse a verlo y justamente no jugó Chet. Estaba siempre diciendo, a ver si contra Filadelfia, me parece que han jugado en las dos ligas además, y en ninguna la han sacado. Digo, bueno. Y que tampoco me motivaba mucho ver el partido de Oklahoma. Y eso que Oklahoma. Sobre todo en la primera, la de Utah, estaba jugando prácticamente con el quinteto titular. Sí, porque también juego Guidi. También jugaba Giddy y todo. Y perdieron con Filadelfia, con todos los chavales. Y digo yo, Sí, madre pero no, mía. pero creo que Guidi ni Chet jugaron ese partido contra Filadelfia en Utah. El primero sí jugaron, sí, yo creo que sí. No, Chet no, porque ya digo Chet que no, yo me lo Chet no. puse. Giddy sí. Guidi sí, Guidi sí. Oh, pues es que yo cuando vi que no Jugaron. jugaba Chet, vi 5 minutos y lo quité, la Jugó el verdad. 5 titular, digamos, de esta temporada que ha acabado, digamos. El flacucho no, el chincheta no. Mira, te voy a poner aquí una cosa que nos ha dicho Sacktown sobre Harden, que antes no te lo he puesto, se me ha olvidado. El Harden de 30 y puntos, 30 y tantos puntos era en Houston. ¿Con quién más jugaba? Nos pone aquí Sacktown y aquí el siguiente comentario. Quiero decir, ahora está compartiendo con Embiid, candidato al MVP cada año. Sí, pero bueno, a ver, al final el tema de Harden es cuántos tiros ha hecho por partido. No, 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 es que yo no. creo que había una estadística así de memoria que no había hecho ningún partido con Filadelfia más de 20 tiros a canasta. Y en algunos partidos sin Embiid. Y sí, bueno, y o partidos con Embiid que hacía 7, 8 puntos que decías, uff, no sé, ¿no? Chirría. Y sobre todo yo creo que fueron, corrígeme Ángel, el último partido, los dos últimos, Harden muy mal, ¿no? No creo que no superó los 10 puntos, puede ser, los dos últimos. A nivel de anotación no sé, pero bastante mal. Muy poquitos tiros. Es que al final es Harden, o sea, es el segundo que más tiene que tirar. Sí. Entonces, aunque Embiid haga sus 22-23 puntos, el mínimo tiene que ser 15-16, joder.
Y todo lo que no esté ahí, pues nos han estafado. Yo creo que tampoco me estafar tampoco, que para tener a Simon de la grada tienes a Harden jugando. Pero es que no solo ha sido Simon. Ya. Has tenido que traspasar a Curry, has tenido que traspasar a Draymond. A ver, Claro, tienes que... yo lo comentaba el año pasado que me hubiera gustado ver a Filadelfia con Simon el año pasado jugando pues todo el roster. Pero claro, y si no, pues me hubiera gustado verlos con Simon en la grada y con Curry, con Draymond y dos picks más ahí para lo que sea necesario. Bueno, vamos a ver alguna noticia más. Bueno, aquí ha salido que LeBron, Davis y Westbrook han tenido una conversación vía telefónica donde se han quedado en que hagámoslo funcionar. No sé si han engañado a Westbrook en este tema. ¿Tú qué crees? No ¿Que lo sé. sale? ¿Que no sale? Es que es complicado no mover ese contrato. Hombre, y sobre todo que se abra siempre el que se lo quede, porque después también hay un trade que creo que lo hicimos la semana pasada en San Antonio, que es Irving a Lakers, Westbrook a San Antonio, así a grosso modo, porque después a Brooklyn, ¿quién iba? No me acuerdo ahora mismo quién iba a Brooklyn, pero que el San Antonio, la intención de San Antonio también era cortar a Westbrook. Bueno, San Antonio es que tiene que aprovechar estos 2, 3 años para conseguir contratos basura con pick. El problema es que el Laker hasta ahora se ha negado a soltar un pick y poco con Westbrook. El momento que ponga si estoy convencido que en cuanto ponga Laker el pick del 27 con Westbrook, se lo quita ya. No es el problema en el este de a tres bandas. El problema que había, que es que al cambiar Irving bueno, en Brooklyn se quedaba con un pick de los Lakers y San Antonio exigía otro pick de los Lakers. O sea, tenía que desprenderse de dos picks los Lakers en ese trade. Y por eso no Entonces, sé, no, no, por eso a tres bandas no se daba, porque los Lakers estaban dispuestos solo a soltar un pick. luego por otra parte, me extraña que LeBron quiera volver a jugar con Irving. Me extraña Creo mucho. que eran jugaron en la Drew Lee esta que ha jugado hace 2 días. Jugaron juntos. Ya, pero a ver, yo creo que LeBron es un tío con cabeza. Sí, pero bueno, Seguramente. sí. Pero si LeBron te va a jugar un partido de exhibición en la Drew Lee o donde sea y te dicen, oye, Irving va a tu equipo, y si LeBron dice que no, lo que tiene suficiente poder para decir, oye, mira. Sí, pero yo creo que LeBron, ¿qué más le da? Es un partido de una pachanga de esta. Como si me voy yo y me dicen, ¿qué va, Ángel? Pues Porque vaya. en el primero que jugó, en el segundo no lo sé, en el primero que jugó que estuvo en el mismo equipo que DeRozan, se cascó 42 puntos. Y entonces a mí me extraña que LeBron, después de la experiencia de Cleveland, aguante a Irving. Porque es que Bueno, a otros jugadores dicen con los años, parece como Daniel House, pues parece que va madurando, bueno, amoblando un poco el desorden de su cabeza, tal, pero es que Irving es que cada año se supera. Y viva peor, ¿no? Y luego Westbrook y Durant, pues no lo sé. No sé cómo estarán. No, no, pues por eso estaba la idea del tercer equipo. Para que Westbrook fuera ese tercer equipo. Porque parece que Durant, que ahora mismo parece que está un poco parado el tema, siempre ahora se está diciendo que hasta que no empiece la temporada no intentarían hacer el trade. Así que Y no luego, sé. lo que estoy yo también pensando es en el draft del año que viene. Aquí viene, va a haber 3 equipos con un montón de draft, de pick. ¿Y se ha dado alguna vez el caso de que un mismo equipo se lleve el 1 y el 2, por ejemplo? No, yo creo que no. Ah, bueno, no me suena. A mí así a bote pronto no me suena. Al final estará mañana el sorteo. Como se ha Tú dicho. fíjate. Claro. Tú ¿Alguna fíjate que vez se ha dicho? tiene. Sí. Por ejemplo, creo que fue con los Knicks con Patrick Ewing. Puede ser. Ese que es, yo creo que es uno de los más sonados. Sí, joder, no me acuerdo de otro que
al de Pelican, ¿no? Cuando lo de Anthony Davis también, cuando se Ah, iban sí, a con... Williams, o sí, incluso no también, sé si sí. alguno de Cleveland, cuando se fue LeBron, yo qué sé. Cuando se fue LeBron, sí, con Irving, precisamente. No, yo creo que fue posterior. ¿El de Anthony Bennett? Ese, yo creo que debió ser ese. Oh, pues es Pero que ese bueno, que de... hay draft que parece que, joder, qué casualidad, ¿no? Y se da bastante habitualmente. Sí. Sí, porque, Entonces. porque lo que tú dices, Pelicans fue que lo traspasaron a Anthony Davis y a los 2 años número uno, ¿no? Con Zion, ¿no? Claro. ¿Cuánto tuvo a ese y los piques de lotería y tal? Pues ala. Y el año que viene no he mirado cuál Oklahoma cuántos tendrá, pero o sea, Hombre, 2 o 3 mínimo, ¿no? En primera ronda. Utah ya va por 3 y lo que le queda. Y San Antonio ya tendrá 2 o 3 también, ¿no? San Antonio el año que viene, no sé, pero no, Nueva York también tenía varios. Sí, pero bueno, Nueva York los tendrá que dar ahora. Sí, al final hacen el traspaso. Sí, si hace el traspaso de Donovan Mitchell tendrá que darlos. Yo lo que le digo, ¿para qué quieren a Mitchell? Pues mi opinión, Bueno, a lo mejor es el único superestrella, entre comillas, lo de superestrella que quiere ir ahí. a ver, si te gastas una pasta en Braxton y traes otro que juega Que un juega en la calco, posición. pero además un calco de jugador. A Sí. ver, uno más calidad que el otro, pero para que, no sé, si fuera un Chris Paul y un brazo, tal, dice, bueno, pues son jugadores más complementarios, pero es que en este caso, no sé. Bueno, pues no sé si tienes tú alguna cosilla más. Yo que no tengo muchas más cosas. Bueno, es que esto está ya un poco pelado, hasta que no empecemos a hacer Sí. repasos, pero es que, claro, también digo, joder, hacer repasos, y es que está, yo creo que esto está una bomba a punto de explotar el No, y mercado. además que todavía es lo que tú dices, hacer repasos y todavía queda, porque la liga empieza la última semana de octubre, todavía queda 2 meses, ¿eh? Pero yo qué sé, ya, yo por ejemplo veo Filadelfia. Filadelfia yo veo el equipo cerrado. Estamos Sí. hablando de la ficha 14 o la 15 tal, pero es Sí, que sí. pero hay cuatro o cinco equipos que están ahí a ver qué pasa. Sí, no, y Entonces, además son cuatro o cinco equipos que, por ejemplo, en el caso de Lakers o de Nets está por decidir el futuro, porque si Lakers consiguen a Irving, yo creo que es una pieza que les coloca bastante arriba, ¿no? le da un empujón, o si va Mitchell a Nueva York, pues con Mitchell, Claro. Branson, Julito, tal, pues Bueno, puede hacer. espérate, porque no se sabe si Julito seguirá o no. Es que tenés que ver, hay algunos tres que se sale Julito, sale Julius en el trade. Creo que cualquier equipo tirará más por el francés, ¿no? Que es el otro que está ahí también con salario alto. Son Fournier. Sí. Yo lo veo ahí más opciones. Pero bueno, todavía hay muchas incógnitas en el Y luego, mercado. unas noticias que he leído últimamente. Bueno, esta ya hace un par de días, lo de Oklahoma que ha renovado a Kendrick Williams, que me parece muy acertado. Aunque no es un jugador muy llamativo, pero al final es un 3&D muy interesante Ah, para bueno, defender. espérate, se me olvidaba que tengo aquí qué cabeza tengo, el vídeo de Alberto de Tiempo de Sans, para el que habla de Ayton. Muy bien, venga, ponle. Espérate, ahora espérate que lo tengo que buscar, que hablamos pronto. Bueno, pues lo de Kendrick Williams, que me parece muy acertado por Oklahoma, va a ser un jugador de rol, o si van funcionando los picks que van trayendo, pues una segunda unidad. Y lo de Jamaica Green, que al final va a acabar en Warren, ¿no? Vale, a ver si voy por Jamaica aquí. Green, que había llegado a los Thunder, y bueno, y ahora pues lo van a cortar seguramente. Necesitan fichas. Aquí. Ya tengo aquí lo de Alberto. Lo ves, ¿no? Ya, Sí, ahí. lo Se ha puesto vemos. la camiseta de los Suns, ¿eh? O sea... Agradecer a los amigos de Tiempo de Básquet una vez más que me permiten compartir con vosotros mis impresiones sobre los Phoenix Suns. En este caso, en torno a uno de los culebrones del verano, como ha sido la renovación de Andre Ayton, que bueno, yo siempre he sido partidario de que había que haberlo hecho el pasado año con ese máximo de 5 años,
que nos pedía en línea a gente como Porter, Trae o Doncic. Al final la cosa ha quedado en 133 millones por 4 años, unos 33 millones por año, igualando la oferta que le habían hecho Indiana Pacers. Y creo que era necesario, fundamentalmente porque si no hubiese sido ridículo perder a un número uno del draft, que finalista de la NBA con 23 años, que se hubiese marchado gratis. Se abre un escenario diferente ahora porque, bueno, él parecía o parece que los Suns están muy interesados en que llegase Kevin Durant, y esto trastoca los planes porque con este nuevo contrato, Ayton no se podría traspasar hasta enero. Y las posibilidades para abrir espacio salarial pasan porque tuviese que salir seguramente Mikal Bridges, más algún otro jugador tipo Crowder o Cameron Johnson, y dar picks. Quien me siga, quien sepa cómo veo todo esto, sabe que la idea de que Kevin Durant llegue en esas condiciones a mí no me apetece. Es un jugador ya veterano y entendería una llegada así, en base a que bueno, no soltásemos tanto talento ni tanto futuro. Pero bueno, Ayton se queda, es importante, creo. No me gusta que ha pasado un año y las relaciones entre Monty y él no parecen las mejores. Entonces no sé cómo se va a trasladar eso a la cancha. Yo siempre he dicho que Monty no le da demasiados galones. Cuando en el juego, y bueno, vamos a confiar en que todo vaya bien, en que sea una merecida renovación la de André, y que estos Suns, que en mi opinión, con el mismo quinteto que empezamos en la temporada pasada, a día de hoy, tienen mucho trabajo por hacer si quieren competir el año próximo en la NBA, pues se vean mejorados. Y bueno, que un saludo para todos, espero que estéis pasando lo mejor posible esta ola de calor. Y lo dicho, un abrazo a los amigos de Tiempo de Básquet y agradecerles de nuevo que haya podido compartir con vosotros este par de minutos. Chao. ¿Qué te ha parecido la exposición de Alberto? Muy bien, lo de la ola de calor, muy mal. Hombre, yo creo, yo mira, yo lo discutíamos en el grupo de Telegram que tenemos en Tiempo de Básquet Sí. y decía la gente que no iba a igualar Fenix, es que Fenix tenía que igualar. Yo creo Hombre, que sí que Fenix tenía que haber negociado con Indiana, con tenía que Sinatra. haber negociado, efectivamente. Pero bueno, a las últimas, como yo no has negociado, o sea, como no has negociado, pues ya no te queda otra que igualar. Yo ¿Qué es lo aquí que veo. dices? ¿Cómo vas a dejar escapar? ¿Cómo, perdona, Ángel, ¿cómo vas a dejar escapar al número de draft de hace 4 años? El número uno y para mí un jugador muy importante, joder, Claro. de tu equipo. No, es que no deja de ser un pívot de 2-13, 2-12, que te hace 17-10. Y ahora, además, para mí el primer error de Fénix es no renovarle. Yo creo que le tienes que dar el máximo. Intentar crecer o tu futuro con Booker y él como máximo, tu salario Eso es. máximo. ¿Ya está? Y luego todo lo demás, pues si se te va Mikal Bridges, pues se te va. Que no tiene dinero para Samet, pues no tiene dinero para Samet. O sea, es que contrata jugadores por el mínimo. Entonces, el primer error es eso. Y no le quieres dar el máximo y al año siguiente llega a un acuerdo con Indiana y le das el máximo. Es que a nivel de relaciones, yo creo que eso al final no va bien, ¿no? De una franquicia con un jugador que le estás pagando un máximo. No puedes tratarla así, en mi opinión. Además, que tiene una cláusula que no se le puede traspasar el primer año. O Así sea que. que, yo qué sé, yo. Es posible que no acabe la temporada en Phoenix. No, sí. Ahora sí. Hombre, él ha dicho que está. Que borrón y cuenta nueva. O sea que no. Lo malo es con Monty Williams, ¿no? El entrenador, que parece que la relación no es muy buena. Y luego Phoenix, que ahora mismo está para pagar impuesto de lujo una barbaridad.
Y no lo digo porque tengan que pagar impuesto de lujo, sino porque FENIN no es un equipo de pagar impuesto de lujo. No, siempre se ha dicho que intenta no pasarse de. Con lo cual, yo estoy esperando que corten alguno con un picking o algo así. O que corten, que traspasen, ¿no? No sé, a lo mejor un Darío Saric, que debe cobrar casi 10 millones. Te ahorrar 10 millones más el impuesto de lujo ya es una pasta. A lo mejor casi lo suficiente para no pagar ni impuestos, ¿no? Por ahí andará. Bueno. O sea, que tú lo hubieras traspasado un Seattle por lo que se Yo estaba comentando por Miles Turner, ¿no? este año hubiera Miles Turner, y a lo mejor Buddy Hield, que yo creo que Fenix le vendría bastante bien un anotador saliendo desde el banco, ¿no? Sí. Aparte te Mira, abre el campo y tal. y hablando de Buddy Hield, nos comenta Mark Borralo 23, ¿cómo veis a Buddy Hield en Lakers? Que es el que iba a llegar el año pasado en lugar de Westbrook, acuérdate, Ángel. Yo creo que Indiana va a coger algún contrato basurilla. Al no salirle lo de Ayton, va a intentar moverlo. No sería descabellado que se fuera Westbrook a Indiana. Y entonces fuera Buddy Hield, incluso Turner, que es un problemilla que tiene Indiana ahí también. No, es que Turner le llevan intentando sacar de Indiana ya 2, 3 años, ¿no? Sí, a ver, Turner está en su último año 18 y Buddy Hield 21. Cuadra. O sea, es que no sería nada descartable. Si meten un pick los Lakers de primera ronda, yo creo que lo hacen. Muchos Porque. picks, ¿no? Va a dar Lakers de primera ronda, uno para pa Brooklyn por Irving, otro No, no, para. yo creo que Irving va a seguir ahí. Mira lo que dice aquí Mark otra vez. Suena Horton Tucker por Buddy Hield. Es que justamente Mark hoy nos está fardando Chris, que es el de los Lakers. Yo te informaría mejor de todo esto. A ver, voy a ver cuánto gana Tucker. Tendría claro que en 15 y por lo menos para poder hacerlo o meter más jugadores, claro. Tucker, a ver si te lo puedo decir aquí, a ver si yo te lo tengo por aquí también. A pelo no entra. Yo creo. No, Tucker Horton Tucker son 10, 10 con 2. tendrían que meter a lo mejor a Nan. Y ya Claro. no. Nada, ni Tucker sí que entraba por ahí, muy raspado. Mira, si quieres que hagamos un 3 matching de estos, que lo tengo aquí todavía abierto. Venga. Pero A vamos, estoy ver. sumando 5, 10, 15, 10 y 15 y pico. No, no entra, ¿eh? Yo creo que no entra. No entra con eso. A ver, espérate que voy a Eso. compartir la pantalla. Compartimos pantalla. A ver, primer equipo, que serían Lakers. Lakers, segundo equipo, que sería Indiana. Buddy Hield, son 21, es que para acá. Y aquí sería Horton Tucker por 10. ¿Y qué otro más has dicho tú? Nan. Nan, que es el siguiente que más cobra. Aquí. Porque Lonnie Walker no le van a poder cambiar este año. Faltaría un millón y Ya. pico por ahí, ¿no? ¿Cuánto pone? Pone, para te lo digo yo ahora mismo. 1,6, ¿no? Creo que pone. 1,6, sí. Sí, 1,6, sí. En Sí, pues cambio, sería. Buddy Hield y Turner por Westbrook sí que entraría. Pues vamos, va a elegir por Miles Turner. A ver, ¿dónde está aquí? Ah, no, que Miles Turner está en este lado. A ver, Tatum Lakers. Undo. Esto lo pasamos otra vez a los Lakers y vamos a Westbrook para acá. A ver. Pues sí, mira, Miles Turner por Buddy Hield por Russell Westbrook. Este entra. Y además se quita Laker. No, 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 Laker sería más pasta, nada. Ah, sería a lo mejor Lakers que además metiese el pick. Claro, tiene que ir con pick, si no, Indiana no lo va a aceptar. Porque al final Turner acaba contrato y Indiana da muestra de que no,
de que no cuenta mucho con él para el futuro. Sí. No, y además eres un Miles Turner, que es un buen defensor, que contra. Para jugar con una zona débil le vendría muy bien. Además, Indiana, pues han fichado bueno, han renovado ya a Jalen Smith, tiene a Daniel Tays, yo creo que. Y no sé si habían cogido un pick de algún novato. No me acuerdo muy bien. No, que no, Indiana no. Con lo cual, bueno, yo creo que el puesto de 5 lo tienen así cubierto perfectamente. También tiene a Tays, Daniel Tays. Eso, por eso digo, Tays, Jalen Smith, el Goga Bitadze este, para segundo, tercer pivote también te vale. Sí. Y Isaac Jackson, o sea, que, bueno, tiene profundidad ahí para jugar en el 5. Mira lo que dice aquí Mar. Los Lakers tienen que hacer como en 2020, fichar jugadores de oro perfectos para Davis y LeBron. Ya, ¿y cuáles son los No, jugadores perfectos? y no fichar abuelos, ¿no? Claro, hombre, a ver, la diferencia de este año de Lakers ha sido total, ¿no? El año pasado ficharon Sí. vieja gloria y este año han fichado chavales jóvenes que por lo menos van a salir y se van a partir la cara. Es Han que fichado piernas, ¿no? han fichado piernas, claro. Es que el equipo el año pasado ya decíamos, antes de lo del el trade ese, ya nos chirriaban los que iban fichando y ya cuando hicieron el trade, pues. Así que, bueno. Bueno, yo creo que ya hemos llegado, ¿no?, al final, ¿no, Ángel? Que ya Sí. son las 12. Vamos a hacerla esta. Agradecer a Jacobo que haya pasado. Mira, Gil y Turner nos tira mal. Sí, por Westbrook, es de lo que estamos hablando, Mark, que es lo que estábamos poniendo aquí. Yo creo Antes. que a él les vendría muy, muy bien, ¿eh? A Claro, Laker, estos dos, aunque tuvieran que dar un pick, yo lo hacía. mira. Miles Turner, Buddy Hield, más Russell, por Russell Westbrook y un pick de 2025, ¿no? Tendría, no, 2026, no me acuerdo ya Me cuál es parece el que que tiene. dijo Chris que era el 27 el primero que tenían, A ¿no? ver, a ver, a ver, a ver. Pues esto se puede, en un momento se hace, a ver. No me acuerdo. A ver, este pick aquí. Mira, aquí tienen el primero que tienen. De primera ronda es el 25. 25. O sea, los demás los tendrán comprometidos con Pelican, yo creo todavía. Pelican. Sí, querido. No, 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 Marvel, 2025, lo estamos mirando aquí. Ah, el 25 no lo pueden dar. A lo mejor no Ah, pueden dar. claro, porque el 24 no lo tienen, claro. Entonces sería, claro, bueno. Tienen que dar un pick. Resumiendo, vamos, las cosas estas de la NBA. Bueno, pues eso, que estaba. A ver, creo que voy a quitar esto. Agradecérselo a Jacob Elón en su paso, a Alberto por el vídeo que nos ha mandado, a Julio Stockton también y a todos los que se han pasado por aquí por el programa. Mar, Sacktown y todo. Y Daniel de V3 también está por aquí. Así que venga, Ángel, adiós. Venga, hasta luego.